Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Yáñez, soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y responsable académico del Laboratorio de Ecología Geográfica. Se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán. Antes de comenzar mi charla, quiero enviar un saludo muy afectuoso para todos los que se encuentran siguiendo este curso y agradecer a Town por liderar este proyecto de enseñanza gratuita y de amplia difusión. Ahora sí, bueno, entrando en el tema que me corresponde, yo les voy a platicar con más detalle sobre el diagrama BAM, este famoso diagrama BAM, y su relación a la teoría de nicho. Voy a hacer una ilustración básica de los conceptos ligados al BAM, de sus espacios y las distintas configuraciones, por lo menos las más generales que hay. Las más frecuentes que uno puede encontrar. Y no he tenido la oportunidad de mirar todas las charlas anteriores, así que espero no repetir demasiado cosas que ya se dijeron previamente. Bueno, esta es la estructura de mi charla. Primero les voy a hablar brevemente sobre la relación entre espacios. Profundizaré sobre el diagrama BAM y sus componentes. Luego describiré las principales configuraciones del BAM. Daré una síntesis sobre los objetivos de la modelación de nichos y distribuciones que modelamos. Y termino con una serie de recomendaciones en relación a las configuraciones BAM. Bueno, a estas alturas del curso ya han de tener claro que los usuarios de estas técnicas de análisis operamos en dos espacios que se conectan: el espacio ecológico, donde están los nichos, y el espacio geográfico, donde se expresan las distribuciones. Esta relación era claramente identificada por George Evelyn Hutchinson desde su más emblemática publicación, Concluding Remarks, de 1957, donde formaliza el concepto de nicho como este espacio n-dimensional. Acá en esta sección de su paper, él mencionaba que las combinaciones ambientales de este espacio ecológico abstracto, que él denotaba N, podían estar representadas en una serie de ubicaciones físicas o puntos en la geografía y que él llamaba biotopos. A esta asociación entre espacios, Colwell y Rangel le denominaron la dualidad de Hutchinson, y entenderla nos provee de una poderosísima forma de conceptualizar y analizar las distribuciones geográficas en relación a los nichos y al espacio ecológico. Entonces sabemos que el área de distribución de una especie sería en primera instancia una expresión geográfica de su nicho ecológico fundamental. Pero en la naturaleza esta relación es bastante más complicada. En este paper, publicado hace 18 años por Robert Pulliam, se discutía sobre esta complejidad e ilustraba escenarios bajo los cuales pudieran estar presentes individuos de una especie en parches de hábitat fuera del nicho fundamental. O por el contrario, tener parches de hábitat no ocupados dentro del nicho fundamental. Esta es la figura del paper. Vamos a ir detallando cada uno de estos paneles para ejemplificar esta relación que existe entre el nicho y la distribución de una especie. Y ojo, sobre todo, esto es muy importante tomar en cuenta para poder interpretar nuestros insumos, nuestros registros de presencia y tal vez ausencia, si nosotros tenemos o contamos con ello, e interpretarlos mejor o considerar todo esto a la hora de interpretar nuestros resultados, nuestros modelos que generemos. Entonces, el espacio ecológico, estos ejes representan dos variables escenopoéticas. El elipsoide que ven aquí representa la combinación de condiciones adecuadas para la especie de estas dos variables y que permiten una tasa finita de crecimiento poblacional mayor o igual a 1, es decir, donde las poblaciones de la especie pueden persistir.
Las cruces indican la presencia de la especie en un parche de hábitat caracterizado por la combinación de valores de estas dos variables, y los círculos abiertos son ausencias. Entonces, fíjense en este panel, con base en el concepto de nicho de Grinnell, se muestran presencias en todos los parches de hábitat con condiciones ambientales adecuadas. Esto sería el escenario ideal para usar modelos correlativos, porque la información ambiental asociada a las presencias caracteriza bastante bien el nicho fundamental. Y es claro que las ausencias representan condiciones que no le gustan a la especie. En este panel se muestra un escenario que va de acuerdo con la idea de nicho realizado de Hutchinson. La especie está ausente en esta porción del nicho que es utilizada por un competidor dominante, por otra especie. El escenario de acá abajo, a la izquierda, tiene como base la teoría de poblaciones fuente sumidero. La especie puede estar presente en parches de hábitat donde la tasa de crecimiento poblacional es menor que 1, esto debido a que llegan individuos de las poblaciones fuente, donde sí existen condiciones xenopoéticas adecuadas. Y por último, un escenario bajo dinámicas metapoblacionales y limitación en la dispersión. La especie acá puede frecuentemente estar ausente en parches de hábitat con condiciones ambientales adecuadas, porque no puede acceder a esos parches. Con base en estas ideas de Pulliam, en este paper publicado en 2005, Jorge y Town proponen una herramienta heurística para representar y clarificar sobre los factores que determinan las distribuciones de las especies. A esta le denominaron diagrama BAM por sus componentes, que ahora mismo voy a describir. Bueno, imaginen que todo el espacio de la diapositiva, este que ven aquí, denotado con la letra G, geografía, es una región. No sé, puede ser todo el planeta, o algún continente, o los océanos del mundo, si trabajan con especies marinas. Como sea, en este espacio geográfico existen combinaciones de condiciones abióticas que son adecuadas para la especie que les interesa estudiar, ¿no? En términos de sus requerimientos fisiológicos y que le permiten a sus poblaciones persistir en el tiempo. No sé, por ejemplo, radiación solar, temperatura, precipitación, humedad relativa, etc. Entonces acá, este círculo que ven aquí representa esas condiciones y Town y Jorge le llamaron A por abiotic, y es la proyección, la geografía del nicho fundamental de la especie. Acá adentro la especie puede sobrevivir, por lo que usando los mismos símbolos del paper de Pulliam esperaríamos tener presencias acá y ausencias fuera del círculo. Visto esto en una dimensión, por ejemplo, con la temperatura, todos estos valores que van de aquí a acá, donde la tasa intrínseca de crecimiento poblacional es positiva, estarían incluidos en A. O en dos dimensiones, todas estas combinaciones entre estas dos variables, Y y X, serían parte del nicho fundamental, y la parte de estas combinaciones que está que se proyecta en la geografía, que se encuentra en el espacio geográfico, sería parte de A. No obstante, en muchas ocasiones las cosas son más complejas. Las distribuciones de las especies están determinadas por otros dos factores, además de sus nichos fundamentales y las variables xenopoéticas. Interacciones bióticas, depredación, herbivoría, parasitismo, competencia por espacio,
pueden tener efectos sobre las poblaciones de las especies. Por ejemplo, con base en el principio de exclusión competitiva, uno podría suponer efectos negativos para dos especies en competencia por los mismos recursos. O por otro lado, las interacciones podrían representar efectos positivos para especies que requieren la presencia específica de otra especie para sobrevivir, por ejemplo, parásitos, depredadores, polinizadores, etc. Por lo tanto, el segundo factor considera las condiciones bióticas que le permiten a las poblaciones de una especie sobrevivir. La disponibilidad de presas para un depredador o la ausencia de una especie competidora. Por ejemplo, para una especie puede haber condiciones xenopoéticas, abióticas, adecuadas en esta zona, pero estar presente el competidor o estar ausente de lo que se alimenta. Entonces, la intersección entre estos dos círculos determina la distribución de la especie y esto en el espacio ecológico sería el nicho realizado. Acá un ejemplo concreto de cómo B para ciertas especies restringe sus rangos geográficos. El caso de la relación entre algunos depredadores tope y mesodepredadores, publicado en Nature. Estos investigadores, utilizando datos de cacería, aproximaron la abundancia poblacional de especies de depredador tope, el lobo gris en Norteamérica, en Europa y el dingo en Australia, y de mesodepredadores como el coyote, el chacal dorado y el zorro rojo. Y lo que encontraron fue que las especies se excluyen donde hay alta abundancia de los depredadores tope. Las especies de mesodepredadores están ausentes o su abundancia es muy reducida. El tercer factor finalmente tiene que ver con barreras físicas que le impiden a las especies transitar libremente por el mundo. Desde luego, estas no tienen efecto de manera general. Habrá especies para las cuales una cordillera represente una barrera, mientras que para otras con una menor capacidad de dispersión, una carretera o un río pudiera limitar su distribución. Este factor se le denota como M por mobility y representa las regiones, las zonas de G que han sido accesibles para la especie a través de su historia. Cuando intersectan estos tres factores, se le denota geografía ocupada y es el espacio donde la especie se distribuye. Nuevamente una ejemplificación de la influencia de M, en este caso sobre la distribución de dos especies de bipéridos. Ambas serpientes pertenecen al género Bothrops y sus requerimientos ambientales son muy similares. Sin embargo, a lo largo de su rango de distribución, Asper se encuentra restringida a la región oeste de los Andes, mientras que Atrox habita en la región este. Bueno, geografía ocupada es uno de los espacios de mayor interés para los interesados en la modelación de distribuciones. Pero hay otro espacio del BAM que también es muy relevante para contestar cierto tipo de preguntas. Esta es la geografía invadible. Particularmente se debe esto a que en las últimas décadas, con la globalización, muchas especies han logrado brincar barreras biogeográficas asistidas, ya sea intencional o accidentalmente por el hombre. En esta figura les muestro la historia de invasión del mosquito tigre asiático. La especie se distribuía de manera histórica, su área nativa es esta zona en rojo y no había sido capaz de colonizar regiones fuera del sudeste asiático. Pero a partir de los 50 comienza a ampliar su distribución, brincando incluso hasta otros continentes. Las condiciones xenopoéticas es un hecho fundamental, abarcan gran parte del mundo, como se puede apreciar en este modelo de
idoneidad ambiental. Es una modelación que hicimos sobre su nicho fundamental, una aproximación a su nicho fundamental. Bueno, por consiguiente, actualmente sigue expandiendo su rango de distribución y apareciendo en nuevas localidades. Entonces, son todos los registros que se tienen para esta especie, bueno, que se tenían hasta el año pasado para esta especie. Bien, sintetizando el BAM en el espacio geográfico, la distribución de una especie es el resultado de la intersección entre A, B y M. Las regiones que la especie puede invadir son la intersección entre A, B y el complemento de M. Y bueno, la unión entre geografía ocupada y geografía invadible se denota geografía potencial, que sería esto, como el baloncito de fútbol americano. Bueno, a continuación les voy a presentar una secuencia de imágenes donde se muestran todos los componentes del BAM en relación al espacio ecológico y los conceptos de nicho, que ustedes ya deben tener muy claros, así que voy a irme un poco rápido en esta sección. Acá tenemos un PSA donde los puntos negros representan las condiciones climáticas de toda América. Cada punto en la geografía tiene asociado un conjunto de condiciones ambientales que se resumen en el PSA, que son representadas en este espacio abstracto ambiental. Esta elipse rojo representa el nicho fundamental hipotético de este triatomino, la chinche de esas que transmiten mal de Chagas. Es decir, que estos son sus límites de tolerancia fisiológica. Las condiciones que la especie tolera representadas en G son estos puntos rojos y es lo que, de acuerdo con Jorge y Town, se conoce como nicho fundamental existente. Porque, ojo, puede haber porciones del nicho fundamental, es decir, que la especie tolera, que no existan en el continente, estos espacios en blanco dentro de la elipse. Ahora, algunas de estas condiciones del nicho fundamental están localizadas en regiones muy distantes donde la especie nunca ha podido acceder, suponiendo que este polígono representa su M. Finalmente, supongamos que estos puntos rojos acá representan condiciones climáticas favorables y accesibles para la especie, pero donde interacciones bióticas, no sé, tal vez un depredador o un competidor, limitan su presencia. Entonces, los puntos azules estarían representando el nicho realizado. Recapitulando, aquí estamos, el nicho realizado. Entonces, recapitulando, tenemos aquí todos los conceptos de nicho y su relación con los componentes BAM: A, B, M, geografía invadible, geografía ocupada. Bueno, el BAM también se puede ligar a ecuaciones de ecología de poblaciones. Esta es la tasa per cápita de crecimiento de la iésima especie en una celda G o un píxel de su SIG. Este término es la tasa intrínseca de crecimiento poblacional. El vector E representa los valores de las variables escenopoéticas y está relacionado con el concepto de nicho grindeliano y con A del BAM. Este es un término regulatorio que corresponde a B y a la parte deltoniana. El vector R representa parámetros de la ecuación relacionados con las interacciones, incluyendo recursos. Y el vector X representa las densidades poblacionales de todas las especies que se encuentran presentes en un tiempo dado en la celda G. Finalmente, hay un tercer término y que representa cambios en la tasa de crecimiento debido al movimiento de las especies. Entonces, aquí tenemos todos los componentes del BAM: A, B y M, y también, bueno, los conceptos de nicho: nicho fundamental, el nicho realizado, abarcando estos dos términos, y bueno, la estructura metapoblacional, que tiene que ver con la dispersión. Entonces, generalmente lo que modelamos. Hay trabajos
donde ya se están acercando a modelar esto, ya lo están modelando. Y esta es la parte que es realmente complicada, en parte pues porque no hay información. Bueno, ya vamos por menos. Ahora les voy a presentar tres de las principales configuraciones del diagrama VAM, que de manera general son comunes y seguro se toparán con especies que tengan alguna de estas. Van a notar que a partir de acá el componente biótico no aparece. Esto porque generalmente no se cuenta con información o se requieren modelos mucho más complejos, ya que estos factores son operacionalmente muy difíciles de representar como valores estáticos en una celda. Sin embargo, de acuerdo con Soberón y Nakamura, los modelos basados solamente en variables escenopoéticas en muchos casos tienen una muy buena capacidad predictiva, y esto se debe principalmente a dos razones. Primero, los factores bióticos están estrechamente correlacionados en muchos casos con las variables escenopoéticas, por lo que se mantiene la señal del componente biótico usando solo estas últimas como predictores. Y segundo, desde luego hay ejemplos donde la inclusión de interacciones bióticas pueden producir mejores modelos de distribución. Sin embargo, en muchos casos estas no tienen un efecto preponderante sobre la distribución de las especies, sobre todo a las escalas a las que se trabajan estos modelos, a los que se hacen estas modelizaciones, que son escalas muy gruesas y de baja resolución en términos de los píxeles. A esto, Soberón y Nakamura le llaman la hipótesis de ruido eltoniano, y es un supuesto, claro, pero pues es el supuesto bajo el cual la mayoría de los usuarios de estas herramientas trabajamos. Acá ya les presento la primera de tres configuraciones VAM que voy a detallar. Se conoce como VAM clásico. En esta configuración, bueno, pueden apreciar de inicio que como les había mencionado, ya no aparece el componente biótico. Aquí están las variables escenopoéticas que le permiten a la especie persistir. Y la región accesible. En esta configuración existen zonas del mundo que son inaccesibles pero adecuadas y zonas que son accesibles pero que no tienen condiciones abióticas adecuadas. La mayor parte de las especies que ustedes probablemente traten de modelar son ejemplos de este caso. Aquí las ausencias se deben a razones radicalmente distintas dependiendo de la zona. Por ejemplo, aquí, pues, inaccesibilidad para la especie y acá hay ausencia de condiciones abióticas adecuadas. Bueno, las presencias están determinadas por la combinación de los dos factores y es un escenario en el que geografía ocupada y ya son distintas y los métodos basados en presencias solas tienden a estimar un área intermedia entre geografía ocupada y ya. La configuración mundo de Hutchinson supone que la dispersión no es una limitante al área ocupada, como pueden apreciar acá, M engloba a especies con amplia capacidad de dispersión o distribuciones continentales pueden ser buenos ejemplos de esta configuración. Aquí todas las ausencias tienen una sola causa: medio ambiental inadecuado, es decir, ausencia de condiciones abióticas favorables para la especie. Y en este escenario, la geografía ocupada y A son equivalentes, por lo que métodos basados en presencias solas pueden hacer un buen trabajo de estimar cualquiera de estos componentes. Finalmente, en la configuración mundo de Wallace, el factor limitante para la distribución de la especie es la capacidad de dispersarse. Acá entran bien especies limitadas a ambientes muy particulares,
Pueden ser, por ejemplo, islas, cuevas, pequeños cuerpos de agua, o con la fragmentación, pues las especies que están asociadas a parches de vegetación. Y como pueden ver aquí entonces en la figura, pues A contiene a M. Entonces aquí las ausencias se deben a incapacidad para la especie de dispersarse a estos ambientes que son adecuados. Las presencias pues se deben únicamente a un factor, es decir, a la capacidad de moverse. Y en ese escenario A contiene a la geografía ocupada, por lo que los métodos basados en presencias solas, en el mejor de los casos, proveerán una estimación más o menos completa de A. Es decir, caracterizarán un subconjunto de las condiciones abióticas adecuadas para la especie. Bueno, identificar la configuración BAM que tiene la especie que nos interesa modelar puede permitirnos a priori anticipar si vamos a tener una buena capacidad con nuestros modelos y a interpretar mejor lo que estiman los algoritmos. En ese trabajo, Saupi y colaboradores muestran cómo el desempeño de la modelación correlativa puede estar estrechamente ligado a las configuraciones BAM. No voy a entrar en detalles sobre este trabajo porque estoy casi seguro que Town en su charla de hoy, que se llama ¿Cuándo no intentar modelar?, les va a platicar más sobre esto. Bueno, y ahora sí, casi para terminar, ¿qué es lo que modelamos o qué es lo que nos interesa a los usuarios de estas herramientas modelar frecuentemente? El interesado en estudiar nichos o áreas de distribución debe tener claras tres cosas. Primero, existen al menos tres clases de nichos grinderianos: el fundamental existente y el realizado. Segundo, existen al menos dos áreas de interés en la parte geográfica: la distribución efectiva o la geografía ocupada y la distribución potencial o el área invadible. Y bueno, tercero, modelar nichos no es lo mismo que modelar distribuciones o áreas de distribución, por el simple hecho de que los nichos son objetos del espacio ecológico y las áreas de distribución son objetos del espacio geográfico. Entonces, por esto mismo que no es lo mismo un Species Distribution Modeling, modelado de distribución de especies, que un Ecological Niche Modeling, modelado de nichos ecológicos. En esta diapositiva trato de integrar varias de las cosas que les he comentado ya en el transcurso de esta charla. Primero, aquí los espacios ecológico y geográfico. Geográfico y ecológico, y bueno, aquí está el diagrama BAM que tanto hemos mencionado en esta charla, ¿no? Y bueno, a los usuarios de estas técnicas, de estas herramientas, pudiera interesarnos, por un lado, estimar la geografía potencial de una especie, o por otro lado, la geografía ocupada, ¿no? Y bueno, acá lo que pongo son sus correspondientes objetos en el espacio ecológico, ¿no? Los nichos fundamentales existentes como un subconjunto de los nichos fundamentales representados en la geografía, y hacia acá los nichos realizados. Si la pregunta que tenemos es ¿dónde existen las condiciones abióticas adecuadas para que la especie sobreviva? Entonces estaremos interesados en esta parte de la diapositiva, probablemente en estimar o aproximar en la mayor medida posible
el nicho fundamental. En ese caso existen un tipo de modelizaciones de nicho que se llaman modelos mecanísticos, en los que se incorporan explícitamente los mecanismos que limitan el rango de distribución de las especies, esto con base en experimentación fisiológica. Si la pregunta, por el contrario, es cuál es la probabilidad de encontrar a la especie o dónde está la especie, entonces nosotros estaríamos más interesados en esta otra sección de la diapositiva, en estimar la geografía ocupada. Y bueno, en este caso existen modelos basados en procesos que incorporan aspectos como la colonización, la dispersión de los individuos e inclusive interacciones bióticas para aproximar mejor la geografía ocupada. Entonces, ¿por qué si existen este tipo de modelos mecanísticos y basados en procesos son tan populares los modelos correlativos? Bueno, pues una parte importante de esto es debido a que son mucho más sencillos de implementar en términos sobre todo de presupuesto o de información o datos que se requieren, ¿no? Para generar modelos mecanísticos uno pues requiere pues tener un laboratorio o tener tiempo para llevar a cabo los experimentos con los organismos, mientras que los modelos basados en procesos pues requieren muchos datos, como ya lo mencioné anteriormente. Los modelos correlativos, la mayoría de los casos se construyen únicamente con predictores ambientales que están disponibles la mayoría de manera gratuita en la red, en repositorios, como seguramente ya vieron en otras charlas, y con insumos que son relativamente sencillos de obtener también, que seguramente también ya lo vieron en otra charla, como que son los registros de presencia o ausencias. Es importante tener muy claro si lo que queremos hacer es un SDM o un ENM, porque eso nos va a permitir tomar las decisiones metodológicas más adecuadas. Y desde luego que la recomendación es que si estamos interesados en aproximar nichos fundamentales o geografía potencial, pues usemos este término. Y si nos interesa la geografía ocupada, la distribución efectiva de una especie, entonces usemos este otro término. No obstante, en este trabajo se evidencia claramente cómo ambos son usados indistintamente. Preguntas como estas de acá, de cambio climático, especies invasoras, caracterización de nicho o predicciones de paleodistribuciones, pues deberían de haber sido nombradas o debiendo utilizar el término Ecological Niche Modeling, mientras que esta de acá, pues aquí sí es adecuado el uso del término Species Distribution Modeling. Sin embargo, como ustedes pueden ver aquí en el cuadro, pues frecuentemente se manejan como sinónimos. Bueno, ya casi terminamos. Algunas recomendaciones para las principales configuraciones BAM. Si su especie tiene una configuración de BAM de tipo mundo de Hutchinson, este es el escenario ideal. La especie está en esta configuración en equilibrio con el ambiente, entonces las presencias probablemente vendrán de todas las porciones del,
del nicho fundamental. En este caso, una recomendación es que ustedes deben elegir una G amplia, un área de referencia para calibrar los modelos grande. Si su especie tiene una configuración BAM de tipo clásico, en este caso, que bueno, que es la configuración más frecuente, es bien importante definir una hipótesis de accesibilidad histórica, es decir, definir bien la M y ser explícitos en cuál es su M. Es bien importante definir la M, porque de no hacerlo, tiene implicaciones sumamente fuertes sobre la calibración de los modelos, sobre la validación de estos, y si ustedes, por ejemplo, estuvieran interesados también en hacer comparaciones de nichos, también hay implicaciones importantes. Por último, si su especie tiene una configuración de mundo de Wallace, pues bueno, aquí este es un escenario muy complicado. Mejor debe evitar modelar bajo este escenario, o en su defecto sean muy explícitos en que están generando modelos en esta configuración BAM. Y ahora sí, por último, como conclusión, me parece importante mencionar que los escenarios BAM que les he platicado en esta charla, pues son en primera instancia una simplificación de los aspectos, de los factores que determinan los rangos de distribución de las especies. Pero en sí la distribución de una especie es una muy compleja expresión de su ecología y de su historia evolutiva. Y bueno, esta complejidad pudiera representarse en diagramas BAM o en distintas configuraciones de diagramas BAM que algunos pudieran verse de esta forma. Diagramas BAM dinámicos que pueden fluctuar y cambiar en función del tiempo y de la escala de análisis. Y bueno, muchas gracias. Y que tengan un bonito día.